a los siguientes ponentes a cualquier tema de degradación enzimática del gluten de cebada utilizando bromelina para la producción de cerveza. Esta plática estará a cargo de Luis Oglio Machuca, Carlos Miguel Santa Cruz Vera y Cristian López Hielos. Adelante, por favor. Buenas, muchas gracias a la CONATEC por el espacio cedido para la presentación del trabajo de investigación. Yo soy José Luis Erfoglio. El trabajo de investigación se titula Degradación enzimática del gluten de cebada utilizando la bromelina para la producción de cerveza apta para el consumo de individuos diagnosticados con la enfermedad celíaca en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Para poder introducirnos un poquito al tema planteado como problemática, es que los individuos diagnosticados con celiaquía no pueden consumirse la cerveza elaborada con cebada, ya que la cebada contiene gluten. Y eso, en este planteamiento del problema, influyen tres factores: la degradación enzimática y los efectos que trae la degradación en el perfil sensorial de la cerveza, el mercado, que no está, existe un sector de las cervezas artesanales que no se encuentra cubiertas por las marcas que tradicionalmente se encuentran en el mercado, y la materia prima, ya que si bien se pueden elaborar cervezas artesanales a partir de otras materias primas que no contengan gluten, como el sorgo o el arroz o el maíz, básicamente eso no sería una cerveza, sino que más bien sería como un licor. Un licor de arroz o un licor de maíz. A partir de este planteamiento se formulan las siguientes. Perdón la interrupción, es que no vemos la Sí. presentación, valga la redundancia, en modo presentación, estamos viendo la aplicación de PowerPoint. ¿Puede hacer favor de ajustarlo en modo presentación? Ok. Excelente, ¿Ahí se ve? muchísimas gracias. Ok, disculpe. Bueno, para el planteamiento del problema se formulan como pregunta general cuál es la proporción de la degradación enzimática del gluten de cebada utilizando la bromelina para la producción de la cerveza y como preguntas específicas cuál es el grado de degradación enzimática del gluten en el mosto de la malta de cebada para la producción de la cerveza, de qué manera afecta la degradación enzimática de la enzima bromelina a las características del mosto y la cerveza, y cuáles son los efectos de la cerveza tratada con la enzima bromelina en individuos diagnosticados con celiaquía. A su vez, esto deriva a los siguientes objetivos, como el objetivo general, que era elaborar el proceso de degradación enzimática del gluten en el mosto de la malta de cebada para la producción de cerveza, determinar el grado de degradación enzimática del gluten en el mosto de la malta de cerveza para la producción de la cerveza artesanal mediante la enzima bromelina, y describir cómo afecta la degradación enzimática del gluten de la cerveza tratada con la enzima bromelina a las características del mosto y la cerveza, y así también identificar los efectos de la cerveza tratada en los individuos diagnosticados. Disculpe la Bueno. interrupción nuevamente. Seguimos sin verlo en modo presentación. ¿Gusta que hagamos la presentación de la ponencia tal cual? Perdón, la No, presentación de no, las no se ve. diapositivas. No, se sigue viendo en diapositivas pequeñas. Ok, Y es que la información que está vertida se ve que es muy interesante y no se alcanza a leer. Una disculpa de nuevo si por ustedes pueden el. presentar, les voy a agradecer. Y muchísimas gracias. Me apoyan, por favor. Muchas gracias, Ángel. ¿Ustedes van a ir cambiando las diapositivas? Y conforme usted nos vaya diciendo siguiente, nosotros las vamos pasando. Ok, bueno. Podemos pasar a la parte de los objetivos, por favor. Eso ya desarrollé. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, para poder adentrarnos mejor, entonces, la enfermedad celíaca. ¿En qué consiste la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia permanente de los individuos que están predispuestos genéticamente, que tienen una lesión grave en la mucosa del intestino delgado, provocando una atrofia de las vellosidades intestinales, lo que determina inadecuada absorción de los nutrientes en los alimentos. Es decir, las vellosidades del intestino se encargan de degradar las proteínas
Y específicamente el gluten, y ahí estas vellosidades se van desgastando con el tiempo y se va desarrollando una intolerancia que con el correr del tiempo puede derivar a consecuencias más graves, ¿verdad? Y el gluten viene a ser una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, como son el trigo, la cebada, el centeno, el triticale, la espelta y algunas variedades de avena, así como los híbridos y derivados, ¿verdad? Según la Federación de la Asociación de Celíacos de España. Lo que se hizo en el trabajo fue utilizar las enzimas bromelinas, que son de origen vegetal, que están presentes en la piña o en la ananá, como se conocen en otros países. Y esta enzima bromelina es capaz de descomponer las proteínas en aminoácidos que los constituyen, facilitando la digestión y la absorción de los mismos. Entonces, la cebada, al contener gluten en sí, en el proceso de elaboración de la cerveza artesanal, específicamente en el proceso del macerado, es donde se extrae esta enzima de la piña. Fue tratada a 62 grados centígrados, y eso se agrega en el proceso del macerado, donde la enzima descompone la cebada, empieza a liberar los almidones que contienen dentro, y de ahí es donde las enzimas empiezan a actuar y a degradar el gluten de la cebada. Si podemos pasar a la siguiente presentación, por favor. Se plantean tres variables, que son el grado de degradación enzimática, las características del mosto y la cerveza, y los efectos en los individuos. Siguiente. Bueno. En cuanto a la presentación y la interpretación de los resultados, es más anterior a esas, por favor. Otra. Bueno, anterior a esa, no hay después de variables. Después de variables. Bueno. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, la cerveza tratada, se observó en la cerveza tratada, se obtuvieron cuatro tratamientos, que el tratamiento sub-cero era el tratamiento que no se le agregó la enzima bromelina, y después se utilizaron tres tratamientos con la aplicación de la enzima bromelina al 0,1%, al 0,3% y al 0,5%. Dentro de estos tres tratamientos, se observó que la degradación del gluten demostró ser un buen agente de degradación de la enzima bromelina. Y como un dato relevante, fue que la aplicación en la cerveza tratada con la aplicación de la enzima bromelina, en el segundo día de fermentación, los sólidos disueltos ya alcanzaron ya el contenido deseado para el siguiente proceso. Pero esto repercute también en ciertas características físico-químicas de la cerveza, como el contenido, al tener menos contenido de sólidos disueltos, baja el nivel de contenido de alcohol y así también el nivel de contenido alcohólico. Entonces, la siguiente variable fue la variable de de los efectos de la cerveza en los individuos. Para esta variable se desarrolló una matriz con un formulario en el cual los individuos accedieron a tomar una muestra de las cervezas, personas diagnosticadas con celiaquía. Ellos bebieron la cerveza y tenían que ir completando más o menos los síntomas que ellos desarrollaban, y en una escala del 0 al 3, siendo 0 la ausencia, 1 leve, 2 moderada y 3 intensa. La siguiente presentación, por favor. La siguiente diapositiva. Estas medias de los resultados de los individuos fueron sometidas al análisis de regresión lineal simple y correlación para poder determinar la asociación entre la cantidad de cerveza ingerida y la media de los síntomas de los participantes. Siendo R al cuadrado equivalente a 0,1667, se interpreta que la relación entre la cantidad de cerveza ingerida y la media de síntomas en los participantes fue directa y moderada, con un coeficiente de determinación del 16,66%.
de la variabilidad total de la media de los síntomas con una modalidad, con una bondad de ajuste del modelo siendo baja. La siguiente, por favor. Estos valores fueron sometidos también al análisis de varianza para poder determinar las medidas de los tratamientos y los bloques mediante el uso del programa estadístico. Se sometieron con un 5% de la probabilidad de error. Se tuvieron 3 repeticiones para cada tratamiento y estas se obtuvo una media que se ve en el siguiente gráfico. El siguiente gráfico. Sí, siendo el tratamiento cero con un contenido, o sea, la cerveza sin ser tratada con, el, con la enzima bromelina contiene 34,93 ppm de gluten. En el tratamiento 1, que consistió en el agregado del 0,1%, ya se observa una media degradación del 27,60 ppm. En el tratamiento sub 2, que se le agregó el 0,3%, ya se observa una diferencia significativa, referente, siempre como, tomando como el testigo el tratamiento sub 0, y el tratamiento más eficiente en estos términos de degradación resultó ser el tratamiento sub 3 con un 0,5% del agregado de la enzima bromelina. La siguiente, por favor. Estos análisis, estos datos fueron sometidos al análisis de varianza, donde se tuvo un valor crítico para F de 4,061. Siguiente. Y esto, ya en la, al ver que el valor de F cae en la zona de rechazo y no cae en la zona de reaceptación, existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula, es decir, las enzimas bromelinas sí pueden degradar el gluten de la, del mosto, de la cebada para la producción de cerveza artesanal. La siguiente, por favor. Estos resultados también fueron sometidos a la comparación de las medias del test Turkey, del 5% de probabilidad de error, donde se observa una diferencia significativa en todos los tratamientos, siempre tomando en cuenta el tratamiento testigo sin agregado de la enzima bromelina. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo general de este trabajo fue elaborar el proceso de degradación enzimática del gluten en el mosto y la cebada, y se concluyó que la enzima bromelina es un buen agente enzimático al actuar con la degradación de las proteínas totales en el mosto de la cerveza, y considerando que el gluten es una proteína, se estima la degradación al 2,84 ppm como mejor resultado obtenido entre todos los tratamientos aplicados. La siguiente, el objetivo, el siguiente, con la presente investigación. Bueno, existe diferencia significativa entre mayor sea la concentración de aplicación de la bromelina, también más afecta al perfil organoléptico de la cerveza, repercutiendo directamente en la graduación alcohólica y el contenido calórico, como así también en las propiedades de vivacidad, el color y la transparencia. Pero en este aspecto, por ejemplo, la pérdida del color en la cerveza también, si bien es considerado un parámetro de calidad en los individuos que consumen esta bebida, es algo propio, la pérdida del color es algo propio al actuar las enzimas, al degradar. Siguiente. Siguiente. Oh, la anterior, por favor. Bueno, en cuanto a los datos obtenidos en referencia a los efectos de la cerveza tratada con la enzima bromelina, se puede concluir que la asociación media entre la cerveza ingerida y la media de los síntomas, como dije, fue el 16,66%, y siendo la bondad de ajuste del modelo baja, se concluye que la relación entre la cantidad de cerveza ingerida y la media de síntomas manifestados por los participantes es baja la asociación. Siguiente. Bueno, y hay dos recomendaciones, ¿verdad? El análisis de Kit ELISA y posterior lectura de la absorbancia con un espectrofotómetro a 450 nanómetros. Y profundizar en las variables estudiadas como temas de investigación, o sea, trabajar directamente sobre someter el tratamiento y evaluar específicamente los efectos de físicos, químicos en el perfil organoléptico, como también en el sensorial, también plantear en forma individual el efecto de los individuos, de la cerveza en los individuos, y específicamente sobre esas dos variables.
Y la siguiente, ahí creo que termino. Bueno, ¿se considera viable atendiendo la proporción de cemento al mercado? Sí, y la elaboración del producto es una planta aislada y exclusiva, ya que puede existir riesgo de contaminación si es que en la planta donde se van a trabajar estas cervezas se desarrollan cervezas de consumo normal. Bueno, estoy abierto a preguntas. Muchísimas gracias y qué bueno que de alguna manera pudimos resolver esta problemática con respecto a la presentación. Agradecemos el esfuerzo por parte del ponente para poderse adaptar a esta situación. En primer lugar, ¿nos podría hablar un poco? Pido disculpas por la presentación. Sí, muchas gracias. ¿Nos podría hacer favor de ayudar a hablar o abundar un poco acerca de las bondades del consumo de la cerveza? Sí. Lo que pasa es que existen dos tipos de cervezas: las cervezas industriales, las convencionales, las que se venden normalmente en el mercado, y las cervezas artesanales. Lo que pasa es que normalmente las cervezas comercializadas en escala industrial se le agregan en realidad colorantes, se le agregan saborizantes y conservantes. En la cerveza artesanal no se utilizan estos productos. La cerveza artesanal sí contiene las propiedades propias de la cebada, alto contenido de B12. Las cervezas industriales, normalmente ellos, con un fin de economizar sus costos, utilizan no solamente la malta de cebada pura, como se utiliza en la cerveza artesanal, sino que más bien ellos utilizan malta de arroz, malta de trigo, malta de sorgo, con el fin de ahorrar costos. Y bueno, también existe un gran problema en el proceso de fermentación, que es un proceso que lleva mucho tiempo, y en la industria ellos necesitan acelerar estos procesos. Entonces, hablando de una cerveza industrial, yo no podría yo hablar de muchos beneficios, pero sí de la cerveza artesanal, sí, el alto contenido de B12, está consumiendo algo natural que no tiene conservantes, que no tiene colorantes, que no tiene saborizantes. Digo, acá hay una pregunta que dice, ¿qué impacto tendría la bromelina en las características organolépticas de la cerveza? En este trabajo de investigación, se observó que en comparación, el tratamiento sub-cero, el tratamiento testigo sin agregado de bromelina, comparado al tratamiento más eficiente con un 0,5% de agregado de bromelina a la cerveza, se observó que repercute principalmente en el color, que es una consecuencia propia de la degradación al actuar las enzimas. También repercute en la vivacidad de la cerveza, en el proceso de carbonatación, en una escala del 1 al 5, fue calificada con 2,4 apenas, contra 4,7 de tratamiento testigo. Entonces repercute directamente en la vivacidad, repercute en la turbiedad de la cerveza y repercute en el color de la cerveza. Eso es en el perfil sensorial de la cerveza. En cuanto al perfil físico-químico, repercute directamente. Lo que pasa es que se somete la cerveza al tratamiento de las enzimas bromelina, luego del proceso del macerado, en el macerado se agrega las enzimas bromelina, luego pasan al proceso de ebullición donde se cocina la cerveza. Luego de cocinar la cerveza, eso pasa por un proceso de rápido enfriamiento y la cerveza está lista para fermentar. Para esta cerveza se utilizó la receta de American Pale Ale. Y esa cerveza, durante 7 días, todos los días se le va determinando el contenido de sólidos disueltos. Y tiene que llegar a 4,5 bricks para poder pasar al siguiente proceso, que es el proceso de maduración y clarificación de la cerveza. Un dato muy relevante es que la cerveza tratada con la enzima bromelina, en el tercer día ya alcanza el contenido de sólidos disueltos deseados para el siguiente proceso. Pero al disminuir el contenido de sólidos disueltos,
eso repercute directamente en que las levaduras no tienen mucho alimento para generar el dióxido de carbono y el etanol. Entonces, eso repercute en la graduación alcohólica de la cerveza. Esta cerveza, el tratamiento sub-cero, sin ser tratada por la enzima bromelina, tenía una graduación alcohólica del 4,6%. La cerveza tratada con el tratamiento sub-cero al 0,5% de la bromelina alcanzó apenas 4,02 de graduación alcohólica. Eso sería el perfil físico-químico de la cerveza. De acuerdo, muchísimas gracias. Y en la última pregunta, precisamente, va relacionado al uso de la bromelina. La pregunta es como tal, si el uso de la bromelina mejoró el valor nutrimental, si es que este se evalúa, y logra reducir el costo de producción. Esa es una pregunta, o la última pregunta. Sí, la ventaja del tratamiento utilizado de la enzima bromelina fue que la forma de extraer de la enzima de la piña fue tratada de una forma artesanal. La enzima bromelina se concentra en la hoja de la piña, como también así en la savia y en la cáscara de la piña. Entonces se empezó a extraer así cortes de 2 a 3 milímetros, donde se podía extraer la savia de la piña, y eso se procesó en agua destilada y se procesó a un licuado. Luego eso fue sometido a 62 grados centígrados para activar las reacciones termodinámicas para que las enzimas puedan activarse, y luego eso se agregó en el proceso de almacenado. De esa forma sí se puede ahorrar en el costo de la utilización de las enzimas bromelinas. Si bien existen también enzimas bromelinas que ya vienen ya encapsuladas y que se utilizan en la cerveza artesanal, ahí sí tu costo aumenta, porque son enzimas que son costosas, son de difícil acceso. Acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos que importar nosotros eso, y tenés que realizar un montón de gestiones para poder, en la aduana, para poder tener esas enzimas. En el cuanto al valor nutrimental, no fue estudiado ese factor. Solamente se estudió el factor físico-químico, el perfil sensorial, el nivel de graduación alcohólica, el pH, acidez, pero en cuanto al nutrimental no fue considerado. Muchísimas gracias, Jorge Gerardo. Finalmente, pues nos pregunta, más que una pregunta, es una sugerencia, o nos pide una recomendación con respecto al tipo de marcas. La cuestión es que Jorge Gerardo nos acompaña desde Sudamérica. Entonces, no sé si hay cervezas artesanales que puedan ser las mismas marcas en México que allá. Sí. Pero bueno, no sé cuál sea tu punto de vista, Gerardo. ¿Qué opinas con respecto a la recomendación de marcas de cervezas artesanales? Bueno, la cerveza, lo que pasa es que existen, como aclaré en el comienzo, existen dos formas de producir la cerveza artesanal sin gluten. Una es utilizando directamente materia prima que no contenga gluten, como utiliza, por ejemplo, Bavaria, que es una cerveza holandesa. Ese es el proceso que ellos realizan. Y la otra es a través de la degradación enzimática del gluten, utilizando la cebada como materia prima. La cerveza que utiliza el método de la degradación enzimática es la Estrella de Galicia, pero ellos utilizan la enzima serrapeptasa. La serrapeptasa es la enzima que ellos utilizan para la degradación. Con bromelina aún no escuché. De hecho, eso no se especifica mucho. No se especifica mucho el método en que una industria realiza su cerveza sin gluten. Perfecto, pues muchísimas gracias por la participación. La verdad es que yo creo que aquí en México habremos más de uno que podríamos funcionar como estos experimentales para hacer las mediciones con los pacientes. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia hasta Sudamérica, y agradecemos su participación. Muchas gracias a la CONATEC por el espacio. Muchas gracias.